Y vámonos ya al disco duro que ya tenemos por aquí con nosotros, a Alex Varela. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. Hola, Fran, muy buenas. Hoy has rescatado de tu disco duro a Javier Arizmendi, un hombre con dos etapas diferenciadas en el Deportivo y una tercera etapa que ya no tiene nada que ver con lo que hacía cuando vestía de corto. Sí, Arizmendi yo creo que es un hombre que no deja indiferente a nadie. Yo creo que lo definiría de esa manera. Que es ahora mismo un futbolista que se retiró a una edad muy temprana, se retiró con 30 años, y como siempre vamos a recapitular un poquito cómo ha sido su carrera fútbol. Y se retiró lastradísimo por las lesiones. Sí, una lesión de espalda, creo recordar. Sí. Arizmendi aterriza en invierno de 2006 en Coruña con 21 años. Era una promesa para el fútbol español, de hecho, dos años después acabaría siendo internacional absoluto con España, o sea que al menos esas expectativas las cumplió. La temporada 2006-2007 acaba como pichichi del Deport con 5 goles, que es probablemente el pichichi más paupérrimo de los últimos tiempos en este equipo. Aún así, le sirvió para fichar por el Valencia al año siguiente. Con el Valencia, de hecho, gana su único título a nivel nacional en el fútbol, que es la Copa del Rey. Esto le valió pues para hacer al menos un poco de carrera en el fútbol, ¿no? Posteriormente pasa por Zaragoza, pasa por Getafe, por Mallorca. También tiene una aventura un poco breve en Suiza, en el Neuchâtel, donde tiene una mala experiencia, eso sí, porque el club era un auténtico caos. Habían ido varios españoles para allá y acabó aquello muy mal. Sí, de hecho, el entrenador era Joaquín Caparrós, otro es del Depor. Sí, sí. Y eso acabó muy mal y Arizmendi acabó volviendo a España. Y después de Caparrós, no sé si había ido Víctor Muñoz también dijo que aquello era un desastre. En 2014 vive una segunda etapa en el Depor, en segunda división, marca 2 goles, como dices, tuvo muchísimas lesiones, acabó muy lastrado, y tras el ascenso el Depor decide rescindir su contrato. Arizmendi tenía 30 años cuando ocurre esto, y a partir de aquí desaparece del mapa, no se vuelve a saber nada más de él, y se centra un poco más en su formación académica. Su formación académica, que no es muy difícil de descubrir, porque tiene una página en LinkedIn. Arizmendi tiene una página en LinkedIn en la que pone absolutamente todo lo que ha conseguido hasta ahora en 4 años y no fue muy difícil documentarse. Arizmendi es licenciado en Administración de Empresas, tiene un máster en Finanzas, ojo con esto, tiene formación sobre Future Commerce en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, tiene un certificado en la... De verdad, ¿eh? No de esos que de los que se habla ahora por ahí por la prensa. No, de verdad, ganado legalmente. Esos raros que... No, esto es de verdad, de verdad. Tiene un certificado también de European Financial Advisor y fluidez en inglés y francés. Actualmente se dedica a la gestión de grandes patrimonios y sobre todo deportistas, porque él mismo dice que quiere ayudar a los futbolistas que ahora mismo están en la cresta de la ola a un poco organizar su vida para que dentro de 10 años, cuando se retiren, no tengan problemas de ningún tipo. Antes fue consultor inmobiliario también, o sea que le da todo hombre. Vamos a escuchar un poco a Arizmendi hablando sobre cómo fue esta transición del fútbol profesional a las finanzas. Yo llegué tarde al fútbol, esa es la realidad. Yo con 17 años llegué a hacer una prueba en el Atlético de Madrid, al juvenil, una prueba, y un año y medio después debuté en primera. Eso me hizo que no me centrara únicamente en el fútbol, de que yo no tuviera el fútbol como el objetivo prioritario. A lo mejor los últimos años de carrera yo asumía que esto iba a llegar, que tarde o temprano había que de alguna manera dar un giro. Creo que ha sido una cosa en mi caso bastante natural y que no me ha supuesto demasiadas complicaciones. Llegó tarde al fútbol y se fue pronto, o sea que bueno, fue una carrera muy cortita, pero como vemos la aprovechó para hacer sus cosas en el terreno de juego y para formarse, que es lo que a veces pues echan de menos muchos futbolistas cuando se acaba el balón, que después no tienen nada que hacer. Sí, actualmente obviamente se sigue dedicando a eso. Y por cierto, esta declaración del diario Marca. Sí, de los compañeros de Marca. Y vamos a acabar con unas declaraciones, porque Arizmendi es entrevistado muy habitualmente, sobre todo por portales económicos y de deporte, y en el portal economicofinancias.com dice una frase que, para terminar, creo que es ideal. Es la siguiente: cuando sales del fútbol, la vida es menos volátil. Es más un depósito, cuando antes era una renta variable emergente. ¡Jolín! Sí, señor, Para, hombre que le da todo. Para, desde luego, y para iniciados, ¿eh? Esto, para iniciados en el mundo de la economía. Bueno, pues Javier Arizmendi, ¿eh? Un hombre que además, por completar, las veces que hemos llamado a su puerta para hablar de algo relacionado con el fútbol, fútbol está acabado, faceta que ya esa puerta la ha cerrado y por lo tanto, nada de nada. No hay nada más que hablar de fútbol. Ahora, muy centrado con las finanzas. Bueno, pues Javier Arizmendi.
Pues nada, compañero, dentro de 15 días, otro disco duro aquí en Coruña Deportiva. Alex Varela, muchas gracias. Hasta entonces. José Antonio Martínez estuvo en control. Nosotros nos vamos. Hasta mañana.